La masa, 3 tazas de harina, 2 tazas de mantequilla, 1 taza de azúcar, ralladura de limón y un huevo. Mario, ¿cómo subió? Para el relleno vamos a necesitar 3 tazas de mora, 1 taza de azúcar, 4 cucharadas de harina, 1 pizca de sal, 2 huevos, 1/2 taza de crema agria y 4 cucharadas de queso crema. Hay una tercera parte y esto es infaltable. 1 taza de harina, 3 cucharadas de mantequilla, 2 cucharadas de azúcar y listo, se acabó. Vamos a empezar con la masita, Agustín. Vamos a colocar lo que es un poquito de harina. Comenzamos con los ingredientes secos, como siempre. Harina, azúcar. ¿Es harina Ramírez? Harina Ramírez. Harina Ramírez. ¿Está bien? Vamos con harina, azúcar. Vamos a añadirle un poquito de sed de limón. Ralladurita de limón, un poquito. Oye, eso es de la cáscara. Esto es de la cáscara. Oh. Importante que no le pongas lo blanco, ¿ya? Solo ponerle lo verde. Muy bien. Entonces, vamos a ir mezclando. Vamos con un poquito de mantequillita. Y lo que tenemos que hacer es mezclar, integrar hasta que nos quede como una arenita mojada, más o menos. Arenita, la masa seca. Esta es la masa seca. La famosa masa seca. Pero la diferencia de esta, fíjate, Agustín, como lo voy mezclando, es que vamos a añadirle un huevito para que nos integre y amalgame todo lo que es esta masita. Entonces vamos a ir mezclando por acá. Con calmita nomás. Con calmita vamos a ir mezclando. Y vamos añadiendo un poquito de huevito. Vamos a ir mezclando, sí, así. ¿Cómo te va a quedar esta masita? Una vez, no te preocupes aquí, ya tengo un poquito de agua. Lo que vamos a hacer es mezclarla bien y de ahí tenés que llevarle a Agustín la masa a la nevera, sí o sí, unos 20, 25 minutos para que agarre cuerpo. De ahí vas a agarrar un muslerito o una botella, si tenés en casa. La vas a amasar, la vas a estirar y la pones directamente sobre nuestro moldecito. No, eso es todo, güey. Ahora te voy a explicar. ¿Es para que absorba? No, esto para es que para saque. Que no levante. Para que no levante. Exacto, exacto. Entonces, Agustín sabe, mira. Lo que vamos a hacer es, esta masita la pones encima, agarras el lularito, lo pones por acá y con un tenedorcito le das ahí, para que corte el aire. Eso es la masa. Primer punto, masa hecha. Entonces, la vamos a dejar por acá. Vamos a un ladito y vamos a ir con el rellenito. Mira, fíjate que es un pay de moras, pero vos decís, las moras son muy caras, no puedo conseguir, que esto es muy caro. No, ¿por qué? Podés comprar una mermelada de mora. Una mermelada de mora funciona súper bien. Fíjate que yo tengo aquí una mermelada de mora listísima. Igual siempre queda mejor con moras naturales. Siempre. Si se puede, lo puedes mezclar 50-50. ¿No? Pero si la hizo Pablo, puede ser hasta pregunto, con mora mía, igual queda rica. Pablo, qué grande que te quiero. Pregunto. Cuéntame. Si encuentro mora la de verdad, digamos, ¿se la pone así entera como viene? Lo que tenés que hacer es mixearlo y hacer como un almíbar, con un poquito de azúcar. Azúcar. Y nada más. Como una especie de mermelada casera de mora. Le corté el velito, estoy más rejuvenecido. ¿Será que me veo crecer la barba? No sé, pero a crecer un pelo de loco, pero ya, digamos. Yo ni que hablar. Continuamos con lo que es la salsita. Ya saben que la masa está súper fácil, súper sencilla, la puede hacer en casita. Y vamos a colocar acá nuestra mermelada de moras, bien calientita vamos a estar colocando. Y le vamos a ir añadiendo bastantes ingredientes por aquí. Tengo lo que es queso crema. Queso crema directo nos va a aportar como, bueno, crema. Un poquito, exactamente, cremosidad. Vamos a ir con crema agria, ubicar la de los nachos, la de los taquitos, la crema misma. Y limón. Crema y limón. No, ¿no le va a arruinar el sabor? No le va a arruinar, es más, le va a dar unos toquecitos ácidos, así suavecitos. Bien. Y va también con el limón que usted le agregó a la masa. Y va también con el limón. Y además que, fíjate cómo es de denso esto, que nos va a ayudar bastante. Vamos a ir mezclando. No te preocupes que está esto bien caliente. ¿Por qué lo apagué? Porque va a añadir huevos acá, Agus. Y si yo lo mantengo prendido, me va a quedar un revuelto de moras que no es nada rico. Entonces vamos a ir mezclando bien. Una vez que integramos, aquí va a añadir el huevito. Oye, apenas se pone huevo, hay que empezar a batir. Hay que empezar a batir, batir bien, que bien. Que no se cuesta. ¿Cómo para que no cuál se cocine? La temperatura uno para poner el huevo y que no se cuesta justamente. ¿Cuál mira, sería la temperatura? Si empezamos a temperatura, en casa es mejor que bajen una temperatura media más o menos y vayan batiendo constantemente para que no nos quede coagulado. ¿Entendés? Cuando sabemos que ya finalizamos. Esto ya cuando está bien integrado. Se va el amarillo. Cuando se va el amarillo es cuando está bien integrado y ya puedes ver si le querés poner más queso crema o más morita, de acuerdo como te guste. Hey. Podemos hacer 2 variedades. Lo que hacemos es vaciarlo en el molde así bien líquido y esto va a ir a horno, directamente va a ir a unos 170 grados al horno
Vamos a terminar de cocinarlo. El huevito va a ayudar para que se coagule y nos quede como un flancito. Y al final lo que vamos a hacer es colocarle un poquito de galletita molida. ¿Nada más? Nada más. Mira, yo lo llevo a horno y te voy a mostrar uno que ya tengo al horno adelantadito por acá. Muy bien. Vamos, espera, que está calientito. Después del tiempo de cocción, sale. Vamos aquí, entrego uno, para que esté bien caliente. Eso. Muy bien. Tenemos una máquina del tiempo acá. Mira, mira, entrego uno. Sí, sí. Está bien calientito, pero ya vamos aguantando. Mira, hasta se coloreó más, ¿no? Exactamente, lo que hicimos es la masita, la morita, y encima le puse lo que es el crocantico, que puede ser galletita molida, o puede ser esa masita quebrada sin huevo. ¿Cómo galleta molida? ¿Cómo sería eso? ¿Cualquier galleta molida? Cualquier galleta la moles, le pones un poquito de mantequilla y le pones encimita. ¿Sin cocinar? Sin cocinar. ¿Por qué? Porque la galleta está lista. Le pones un poquito de mantequillita y la pones encima. La variedad, lo bueno de esto es que podés usar la galleta que a vos te guste. Si quieres de chocolate, si quieres normal, lo que quieras. Esa que tiene nombre santo. Lo que hay que hacer con esto es llevarlo a la nevera de nuevo para que se enfríe, porque si no, esta masita se te va, como es quebrada, se te va a romper. Entonces, sale del horno, lo llevas de nuevo a la nevera, unas dos horitas. O sea, de una, corte ese choque de temperatura.